Amigos de Tardes de Café, estamos en su querida sección Oficios y Beneficios. Y bueno, dicen que la suerte anda rondando y la suerte puede llegar a nuestra casa cuando menos lo esperamos. Y uno de los oficios más antiguos y que tiene que ver mucho con la suerte es el de billetero o venta de billetes o boletos de lotería. Y aquí en Celaya tenemos a una persona que ya lleva muchísimos años y me permito presentarlo y darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Platícanos, ¿cuál es tu nombre? José Ángel Alvarado Peña. José Ángel, y me decías que tú llegaste a Celaya hace ya un buen tiempo, pero tú no eres de aquí. ¿De dónde eres? Soy del estado de Durango. De Durango, desde allá del norte. Y bueno, aquí en Celaya ya tienes muchísimos años y muchos de estos años los has dedicado a esta labor de la venta de boletos de lotería, ¿no es así? Sí, así es. ¿Alguna vez te tocó venderle a algún cliente un billete que tú supieras que se llevó un buen premio, que dijeras, ese billete, ese ganador, yo lo traía conmigo? Mira, ¿para qué voy a decir lo que no es? Voy a decir lo que es la verdad. El único premio, yo he sido desafortunado, puedo decir, el único premio que he dado más grandecito es de 100,000 pesos. Pero en aquel tiempo eran muchas series. Vendí 4 series que fueron 400,000 pesos. Casi medio millón de pesos, 400,000 pesos vendiendo tú esas 4 series. ¿Y qué sentiste cuando te enteraste que pues los clientes? Me dio mucho gusto, porque sencillamente al cliente que ya recibió un centavo, pues queda contento y también uno siente, pues sea, que le fue bien y el cliente, pues. A uno le dan a una propina, 1 peso o 2, porque no es obligación que a uno le den dinero, ¿no? Porque uno gana por lo que vende. Y me imagino que a lo largo de estos más de 40 años que llevas vendiendo los billetes de lotería, te ha tocado hacerte ya de clientes que tienen su número y dicen, yo vengo por mi número cada semana o cada... Todo eso ha bajado mucho, porque ya nada más, yo más tengo un cliente que le vendo cada sorteo un número, nada más un cliente. Pues muchísimas gracias, don José. Y por aquí nos seguimos viendo en los oficios y beneficios de Celaya. Para Tardes de Café con Imágenes de Ave Guevara, yo soy Antonio Lavín.